Motor les presentamos el premio Presidente de la República. Para Todo Motor, la nueva web del deporte de motor con Raúl Arnín. Raúl, ganador de la elección 61 del premio Presidente de la República. ¿Qué tal, Raúl?
Bueno, bien contento con la carrera, es una carrera muy dura y al final se dio un buen resultado. Fue un día muy duro, muchos kilómetros de carrera, muchos precipicios, partes rápidas, partes lentas, había de todo hoy día. ¿Cuál fue la clave, Mono, de tu éxito ahora? Bueno, básicamente usar un poquito el ritmo que usamos en Caminos Linga, cuidando mucho el auto, apurando donde se podía ir rápido y en las partes malas cuidándolo mucho, que era donde podía romper y Nico bajó llantas por eso. Hemos hecho un rally perfecto, sin fallas en el auto ni en el manejo. Sin embargo, ha sido un rally más difícil que he corrido yo en toda mi vida, en los 15 años que vengo corriendo rally. Unas rutas muy complicadas, con piso bueno, pero muy trabadas. Donde había que manejar bastante y estar bien concentrado, bien enchufado. Muy contentos con la ruta, el desarrollo de la prueba ha sido muy lindo, los paisajes han sido espectaculares. Hemos venido cero errores y ganando experiencia, ¿no? Alonso Carrera y copiloto siguen sumando triunfos también, ahora en la nueva camioneta. Sí, muy contentos, definitivamente el año pasado, bueno, tuvimos el accidente justo en la misma carrera. Este año, por suerte, la victoria se ha quedado con nosotros. No fue bien, tuvimos la última etapa fue bastante rápida, fue la que al parecer, bueno, la que más nos ha gustado, por lo menos. Saludos a toda la gente de Todo Motor. Bien, buena carrera. Terreno un poco duro, pero bien trabado. Yo creo que ha sido una ruta nueva que hemos abierto, primera vez que se ha corrido. Yo creo que es meritorio volver a realizarla, ya que se ha pasado por pueblos en que nunca ha pasado un carro. Ha sido una fiesta para los pueblos, se han portado muy bien. Se nos malogró la caja de cambios en la partida y nos quedamos con primera y con segunda. Solamente nos quedamos con dos cambios. Así que tuvimos que acelerar todo lo que podíamos en segunda porque no nos quedaba otra. La suerte que hemos tenido que la ruta ha sido bastante trabada y no había necesidad por otro cambio. Hemos venido a todo lo que daba el carro. Muy contento de haber llegado. Para mí es la primera carrera que la termino. Nunca había podido terminar una carrera y prácticamente he corrido muy poco. O sea, tendré 40 minutos de rally, 50 minutos. Y haber ganado, bueno, gracias a Luis y a Saúl, a Jaime, a Cheo, a Damián, a Luis. Bueno, y a Nicolás Fuchs, que también me ayuda bastante en todo esto. Acá el equipo Yamaha está entrenando para el Dakar. Nuestro objetivo es participar en el Dakar, que acaba el 2012. Muy divertida la carrera, para nosotros ha sido muy divertida. El paisaje extraordinario, la ruta linda. La Yamaha 450R extraordinaria, sin fallas, en la altura, en la trepada, en las curvas. Dobla, frena, todo muy bien. Y bueno, no es la moto con la que vamos a correr en el Dakar, con la que vamos a correr en el Dakar es la Raptor 700, que es una moto más grande, pero para este terreno y para la competencia que hemos tenido ayer en el Enduro San Bartolo, excelente.